incontables mundos de nuestro universo giran en un abismo sin fin. Muchos mundos devastados por el tiempo o los conflictos son engullidos por el abismo que los devuelve a la nada de la que fueron formados. Pero otros perduran toda la eternidad, al borde de la aniquilación. La creación puede equilibrarse con la destrucción. Y en el momento final de la batalla, Muerte fue desterrado a uno de estos mundos, en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad. ¿Había sido Muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado. Quieto, jinete. Estás herido. No me toques. Tu llegada es un mal augurio. Sí, me causa gran inquietud. Anciano, te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro. ¿Y el árbol de la vida? ¿Vida? Este mundo se muere, amigo. Ahogado en el caos y la corrupción. No podemos hacer nada. Pronto perecerá también el árbol y con él los últimos miembros de mi pueblo. ¿No es eso lo que te trae aquí, jinete? Solo busco el árbol. Tu caos y tu corrupción no me conciernen.